Y hoy en nuestra cápsula política presentamos al candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Ronald Velandia. Dijo que si llega al Congreso de la República, buscará integrar la Comisión Sexta de esta Cámara. Hoy en nuestra sesión de la cápsula política presentamos los candidatos a la Cámara Representante por el Partido Centro Democrático. Jessy Lozano, Alejandro Sarmiento y el ingeniero Ronald Velandia son los que integran esta lista. Hoy le presentamos a Ronald Velandia con el número 101 en el tarjetón. Ronald Velandia inició un proyecto político hace 2 años. Hace 2 años éramos totalmente desconocidos en este escenario e invitamos a los araucanos a construir una Arauca diferente. En ese ejercicio perdimos electoralmente, pero ganamos mucho como persona. Gané muchos amigos, gané mucha población que hoy clama a gritos un cambio, clama a gritos una Arauca con oportunidades, clama a gritos no más mentiras. Y en eso nos sentamos estos 3 personajes que estamos acá y a gran diferencia de los otros partidos, mientras que están buscando entre ellos tumbarse, entre ellos una competencia desleal, hoy aquí estamos los 3 mostrando unidad, mostrando partido, porque Arauca no la cambia Ronald Velandia, Arauca no la cambia Jessy Lozano, Arauca no la cambia Alejandro Sarmiento, Arauca la cambiamos todos. Y si nosotros como araucanos no aportamos un granito de arena para tener una Arauca con oportunidades, no vamos a salir de este letargo que nos han consumido en 2 años, que estamos cada vez más peor, sin oportunidades, sin trabajo, sin educación y un sinnúmero de cosas que los araucanos que nos están mirando saben que no hay. Según Ronald Velandia, el Partido Centro Democrático fue quien los llamó para que integraran la lista a la Cámara de Representantes por este departamento. Ronald Velandia, cuando el Partido Centro Democrático nos llama para formar la lista, se tasó un propósito. Y ese propósito va ligado a cada una de las personas que nos está acompañando detrás de sus celulares. Marcar la diferencia. Y ese es mi eslogan de campaña. Necesitamos empezar a marcar la diferencia. ¿Y cómo marcamos la diferencia? Si ustedes escucharon, y una de las cosas que tenemos acá los candidatos, hablamos de una manera general. Pero yo hoy escucho muchos candidatos, José, parece que fueran a una alcaldía, prometiendo, prometiendo y prometiendo. Si algo tiene claro Ronald Velandia es que es un congreso y hacia dónde quiero llegar. El líder político aseguró que quiere ser el primer araucano en el congreso en llegar a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Hoy a cada uno de los araucanos que están ahí, Ronald Velandia desde el momento que escribió su nombre en la registraduría se trazó una meta. Quiero ser el primer araucano en llegar a la Comisión Sexta. Hemos estado toda la vida en el letargo por ser municipio fronterizo en la Comisión Segunda, donde lo único que se maneja son las relaciones internacionales, donde simplemente hacemos una comisión de acreditación, donde simplemente nos dedicamos a premiar a los funcionarios o a las personas que resaltan a nivel nacional, pero no podemos traer inversión. Arauca no puede seguirse comparando con nivel nacional porque nosotros somos la esquina de Colombia. Aquí somos los últimos, aquí más que un partido, Centro Democrático, Cambio Radical, Liberal o todos los que están en esta contienda política, lo que necesitamos pensar es Arauca. Y Arauca necesitamos unirnos y hacer gestión. La Comisión Sexta maneja infraestructura. Los 3 candidatos a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático trabajarán unidos con el fin de obtener una curul en el Congreso.